Hola, hola, hola. Bueno, mis queridos amigos, como les había comentado en un video anterior, ya comentamos que vamos a implementar nuestro servicio de internet por radio enlace con el sistema de antena satelital del Starlink. Vamos a dar el servicio a esta comunidad que está aquí en el pueblo de Chicapa de Castro, Oaxaca, Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca. Y bueno, pues aquí, pues como pueden ver, es un pueblito pues muy pequeño, no es una comunidad muy grande. Lo que tiene en este pueblito, pues se va mucha la luz. Vamos a implementar lo que es la conexión a paneles solares para la energía. Va a estar interconectado a la luz eléctrica con un P-Transfers, P-Transfers, así se le dice. En cuanto la luz se vaya, entrará se llama en funcionamiento los paneles solares y estará pues activando lo que es la antena Starlink y lo que es una torre que vamos a poner aquí, que estamos viendo ya en un circulito de color blanco. Vamos a pues instalar lo que es una torre de 12 metros para poder subirlo y colocar lo que son antenas sectoriales de la marca Altai y también antenas de la marca Ubiquiti, sectoriales de 120 grados para los enlaces residenciales a los clientes. Hace un momento pues instalamos lo que es colocamos lo que es la antena aquí al techo para ver las pruebas de funcionamiento y bueno, ya estamos viendo que está apuntando hacia el norte de ahora sí que de este pueblo. En esta dirección está apuntando. Quiere decir que el satélite que se está colgando o agarrando es que está hacia el norte de este pueblito. Entonces la antena quedó orientado hacia el norte. Entonces una vez que ya esté por ahí colocado bien lo que es el módem, vamos a colocar lo que es el cableado UTP o el cableado del Starlink por una tubería. Vamos a colocarlo protegido para que igual nos aguante, ¿no? Y vamos a sujetar con tornillos los cuatro puntos de la patita para que igual pues se asegure. Y bueno, cabe mencionar que también aquí en este pueblito azota un fuerte viento y bueno, pues vamos a tratar de asegurarlos para que no le afecte, ¿no?, al movimiento de del aire. Vale, entonces hasta aquí el pequeño video, amigos. Vamos a continuar grabando. De hecho, estoy grabando con mi cámara GoPro aquí en la parte de arriba de mi cabeza.
y bueno, pues vamos a estar grabando todo, ¿vale? Entonces vamos a hacer pruebas de conexión en este instalación de Starlink y bueno, vamos a continuar. Seguimos.